Hola, muy buenas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo Ah, estamos? no, no puede ser. Espera, espera, espera. Ah, que estoy con la otra cámara ¿o Yo no no? quiero esa cámara, quiero ahí, ahora, ya está. A ver. Ah, pero ahora apúntatela. Apúntatela hacia ti porque está como muy alta. Mira, ahora te ves. Uy. Bueno, Enseñando todas las vergüenzas. bájatela y póntela un poco más enfrente o algo. Ahí. Ahí, más o menos. Antes de nada, muchas gracias para Arauco por ese sub. Ya van, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses? Ya 13 meses, más de un año. Buah, y astrosopas Y ahora. Astrosopas, 16 meses. Madre mía, qué barbaridad. Pero existía este en YouTube hace 16 meses. Justito, Bueno, justito, sí, ¿no? ¿no? En enero del año pasado. Una cosa buena que tiene la pandemia. ¿Qué tal estáis, gente? Sea, básicamente astrosopas lleva el mismo número de meses que de pandemia. Y que Nevesu y Pandora lleva aquí desde el minuto uno. Y que de pandemia. Y que de pandemia también. Pues nada, estamos aquí para enfrentarnos al penúltimo programa de la temporada del bosón de Twitch. Sí. Oye, Y deberíamos hoy, bueno, ya lo veis en el título, ya lo dijimos el otro día, y vamos a hablar de óptica. sí. Óptica, óptica, no sé, habrá que avisar a Arcadio o algo. Hombre, era buena idea de hacerle ping, ¿no? Arcadio es el que siempre está, bueno, con la gastrofísica y con la óptica, un poco a pares, ¿no? De esta temporada, sí, de esta temporada. Hemos dicho sopas, exacto. Han dicho que solo faltan 4 programas más. A ver, no vais a dejar de vernos, que Están sucísimas mis gafas, es verdad. Veo mejor sin seguimos. ellas. O sea, límpialas. No podemos hacer experimentos de óptica con las gafas sucias. ¿Ese experimento de óptica es que Laura se ha cambiado el ángulo de la cámara? No, Laura se ha cambiado el ángulo de la cámara porque estoy con una cámara exactamente igual que con los imanes. Porque hay Sí, que no moverla reconocéis y jugar. el escenario del programa de experimentos con imanes. Es lo mismo, pero ahora van a ser de óptica. Y además, bueno, vamos a esperar a ver si se conecta alguien más, porque yo creo que acaba de avisar por Discord y tal. Pero vamos, no sé si os acordáis que el experimento o sea, el programa de los experimentos con imanes fue totalmente improvisado. Yo le estaba diciendo a Laura, mira, tienes esto, pues haz esto, venga, haz esto. Y ahora colócalo Pues así. Hoy va a ser este es igual. no, Bueno, va a ser peor, peor, va a si me ser peor. apuras. Va a ser peor porque las cosas que vamos a hacer es improvisado. Laura tiene ahí un montón de cosas y todavía no sabe qué vamos a hacer exactamente. Va a ser divertido, sí. No, gente, ir asumiendo que solo nos quedan dos. ¡Hala! ¡Madre mía! Otro Prime, otro Prime. Muchas gracias, Cosmic Bastián, por ese sub 7 meses ya. Muchísimas gracias. Encima acabas de traer el tren del hype. Y muchas gracias, Compás, madre mía. Ha regalado una sub a Carpe Diem. Muchísimas Oh. gracias. Llevan 5 subs de regalo. Pues muchísimas gracias, compás, y bienvenida a Carpe Diem, o bienvenido 235, a las suscripciones. Dice Astrosopas, y Laura no perdió un dedo con los imanes, cosa importante. Bueno, hoy igual pierdo un ojo. Ya veremos. Exactamente, exactamente. Hype. El tren del El hype. hype. Sí. Pues nada, voy a aprovechar ya que viene el tren del hype para hacer el spam, si lo vemos bien. Venga, venga, dale. Pues gente, ya sabéis que estamos aquí en el canal de Escenio TV, que si os gusta el contenido que hacemos, os podéis suscribir a nuestro canal. Utilizando pues Amazon Prime, es totalmente gratuito. Y la mitad de todo el dinero que consigamos se dona directamente a la investigación contra el cáncer. Y aparte tenéis un montón de ventajas como los nuevos emotes que hay en el chat. Y ahora la gente está descubriendo lo que es que Nevesu ha hecho el emote de un melón que se abre, que es fantástico.
Y desde la semana pasada tenemos emotes en movimiento, ya no solo el melón, también está Ignacio Crespo, los dineros y Roberto ahí temblando, que es fantástico. Yo lo que no entiendo es por qué está todo el mundo ahí con el melón y tú dices el melón cuando claramente es una sandía. Bueno, todo el mundo entiende que aquí se abren melones, no sandías. Es una sandía. Los melones por dentro no son rojos. Bueno, abrimos el melón de que los emojis molan mucho. Bueno, es que eso no es discutible, Fabián. Yo creo que no es discutible. Sí, hay que darle las gracias a Nevesu por estos fantásticos emotes en Ay, voy a movimiento. ponerlo de Discord porque, claro, todavía no ha llegado Pandora. Vale, pues le damos. ¿O no le damos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le damos o no le damos? Bueno, yo antes, ya sí, para mientras estabas diciendo tú, yo enseñé esto y nadie me dijo nada, nadie sabe lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ¿Qué es madre esto? mía, Marc Miguel Ángel, muchísimas gracias. 15 meses, madre ¡Hombre! mía. 15 meses ya, Marc Miguel Ángel y Scorpín, 6 meses. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias y bienvenidos. Jodín, muchas gracias, muchas ¿Cómo gracias. estáis? Mira Oye, qué contento cabeza. tren del hype nivel 2. A punto, estamos Aquí a a tope, punto. o sea, nos están viendo 30 personas y ya se suscribió, ¿qué? ¿El 10% del chat? No, si son 30 personas y hay como 6, pues el 20% del chat. Sí. Jo. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Si todavía no empezamos, pero, ¿qué es esto, chat? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo veis, pero está ahí, ¿sabéis Da lo que gusto, es? da gusto, da gusto. Esto es para el programa de hoy, para el programa de hoy. Buah, ¿tú solo tienes una? Sí, tú tienes muchas. Yo tengo muchas cosas que enseñar. A ver, enseña esa, enseña esa. A ver cómo se te ve detrás de la cámara con esa. No, no, ponla en la cámara. Me lo pongo en la cámara. Sí. Ahí, ahí. Se te ve arcoírica. Ja, Arcoírica. Toma, ja. nuevo concepto. No, pero tienes que girar y que se te vea diferentes ángulos. No, girarla así, no. No, 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 no. El otro ángulo, el tercero. No, no. Ahí, ahí. Ese, El tercero. ese. Polarizada. No, Bueno. nada de polarización. Nada de polarización. Bueno, sí, hoy vamos a hacer cosas de polarización, pero Mira, Marc eso. Miguel Ángel ya lo dijo. Esto es una red de difracción. Exactamente, Lo eso. pone ahí, no sé si enfoca o no enfoca. Pero lo pone ahí. Y esto de Ahora lo aquí, y esto de veremos. aquí, esto de aquí no, no se ve tan bien, no se ve. La verdad es que si enfocara la cámara igual hasta se veía algo, pero. Ya, es un poquillo difícil. Eso no, no lo veis y nos vais a tener que creer, o algo, pero es una doble rendija. En realidad varias dobles rendijas están separadas. Es como una doble rendija, una triple rendija, cuatro rendijas Yo y cinco rendijas. también tengo. A ver si aquí lo veis Y mejor Laura ahora. también tiene varias rendijas. Ah, mira, la tuya se ve un poquito mejor. Porque las tuyas igual son un poquito más gordas. Porque hay una, dos, no, dos, tres, cuatro y cinco rendijas. Ah, mira, igual puedo hacer así para que se vea mejor. Mira, ponla. Ah. Puf, no, no se enfoca. Tampoco se ve mucho mejor. Ahora me veis doble. Ajá, desde diferentes ángulos. Se ha ido el tren del hype. Se ha ido el tren del hype. Bueno, es que, ¿qué queremos? Seis suscripciones. No, no, súper bien. Bueno, Seis. que veis que hay rayitas, lo entendéis Se ha así. ido el tren del hype, pero en el chat están chu, 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 chu. Claro, porque se están repartiendo los emotes de tren del hype. Laura tiene cuatro rendijas. Tengo más, más, más. Tengo más. O sea, la difracción, Fabián, te da trabajo y no sabes más sobre ello. Pues hoy vamos a saber un poquito más. Por los experimentos que va a estar realizando Laura. Sí, para que os riáis. Vale. Entonces, A ver. para hacer experimentos de óptica, seguro que sabéis qué es lo que necesitamos antes de nada, ¿no? O sea, luz. Entonces, ¿qué tipo de luz vamos a utilizar? Ahora mismo para simplificar. Pero no enseñas las uñas, dice José Ramón. Ahora, ahora.
No os preocupéis. Las uñas. Para los Ahora, experimentos de ahora. óptica. Fibra óptica, dice. Pues mira, al final no lo preparamos. Había uno de los experimentos que tenía que ver con el fundamento de la fibra óptica. Pero el fundamento de la fibra óptica, ¿que sabéis cuál es? El guiado de la luz. De hecho, vamos a intentar hacerlo, pero no sé si... No, no, vamos a hacer algo bueno, parecido, parecido. pero... Vale, a ver, cambia de escenario que la gente quiere ver lo que tengo en la mesa. Me hace mucha gracia, cambia. Yo sé que queréis ver lo que tengo en la mesa. Uy, Dios. Pero si no cambias el escenario, yo no muevo la cámara. Fundamento de la fibra óptica igual a brujería. Prácticamente. Vale, le doy. Voy a apuntar hacia abajo. Epa. Más o menos va bien. Bueno, me estáis sí, viendo sí, a sí, mí sí. más que... Yo creo que se ve bien. ¿Sabéis qué es esto? Bueno, sí, todo el mundo sabe qué es esto. Láseres, punteros láseres. Algunos muy Muchos. viejos y otros muy nuevos, de hecho. Sí, como este, que este está fantástico. Sabres láser, exactamente. Son sabres láser. Vamos a jugar con sí. sables láser. Tal cual. O sea, esto es un sable láser en toda definición. Acabo de apuntar directamente a la cámara, pero menos mal que no lo visteis. Vale. Entonces, estos son un montón de láseres monocromáticos. Tres longitudes de onda diferentes. Esto yo no sé si va a enfocar o no va a enfocar, pero aquí trae la longitud de onda de... Uy. De láser. Aunque, ¿sabes qué? No necesitaríamos saber la longitud de onda del láser. ¿Por qué? Se puede Porque calcular. Tenemos dobles rendijas y somos físicos. Bueno, no hace os falta nada creéis más. De mí. Este láser que tengo ahora mismo en la mano tiene una longitud de onda de 532 nanómetros. Que eso se corresponde al... Verde. Y aquí veis no, el no se puntito. Ve, no se ve nada. Se ve un punto con y mucha vino. Luz. Pero si apagas la luz van a ver todo el... Bueno, con esto sí, ¿no? Con eso nos quedamos ciegos. Bueno, tú te estarás quedando ciega. Yo me estoy quedando ciega. O sea, me está doliendo a mí viéndolo a través de mi ordenador. Bueno, verde, lo pilláis. O sea, se te ve a ti verde de todo lo que refleja. Pues eso. Este de aquí también es verde, pero está lo vamos a apartar. Hay muchos del mismo color. Sí, este... Sí. Este de aquí tiene una longitud de onda de 405 nanómetros, que se corresponde a... ¡Violeta! Que esto tiene aquí el fenómeno, que esto no sé si lo veis, pero... Lo veis en el negro, pero no en el blanco, ¿no? No, se ve bastante mal. Puedes probar a apagar la luz. Apaga la luz y así se ve todo el haz. Venga, apago la luz. No. ¿Ahora se ve? No, pero tienes que... No apuntes con el puntero. No, 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 no apuntes a la mesa. Apunta lejos, no. que se vea el haz. Ah, no, tienes que coger los potentes. Sí, porque con esto no se va a ver nada. Sí, no, coge los potentes, coge el... No sé qué estás haciendo. Enciende la luz, que si no, no veo. Apunta para allá. A ver, espera. No, pero coge el grande. El grande, ¿sabes? El que tiene... Este. Ese. Ese, apaga la luz y... Este láser es lo mismo que este. Es el mismo, la misma longitud de onda, pero con mucha más potencia. Se ve en el tamaño del láser. Vale, pero a ver si se ve o no se ve esto. El verde se tiene que ver muy bien. Ah, mira, ese más o menos se ve. ¿Se ve? Sí. Ah, sí. Sí, sí. Es que lo que estáis viendo es el pedazo de reflejo. O sea, tengo todo morado. Está todo morado. Sí. Este es el láser de la muerte. Tal cual, ¿eh? Mira, podríamos... Está luchando para vencer la fuerza del láser y acercar la mano hacia él. Y poco a poco.
Vale, valió. En este nos ponemos morados, sí. Ahora haz lo mismo, Vale. pero con el verde y con el rojo. Hasta que no lo hagas, no nos movemos de aquí. No, el verde está Y cuando lo montado. hagas, tampoco nos movemos de aquí. El verde está montado. Y Bueno, así hombre, que no lo voy a coger. No, pero No, no, no. No me no, pero desbarajustes. tienes otro verde ahí. Ese está un poquito débil. El No, pero verde tocho. los que son recargables, coge los dos que son recargables. A ver, hombre. Te vas. Ahora se Sí, va. claro. Este, pero No, ya está en el no, set. no, ¿Cómo no. que no? Los que son recargables, los que tienen Ah, vale, USB. estos dos. Nada que hacer. Perdón. ¿Qué quieres que haga con esto? Nada, que esos ¿Mis? funcionan bien. Sí. Vale, ese es el verde y el otro es el rojo. Con longitud de onda de 650. Mira a Eso es ver. lo que iba a mirar. El tercer láser tiene 650 nanómetros de longitud de onda y es el rojo. Y aquí se ve. Tenéis que ver el reflejo claramente. Rojo. ¿Vale? Vale, entonces. Vale. Voy a quitar. Esto es solo por postureo, porque en realidad voy a utilizar los dos buenos y ya está. La diferencia aquí es que estos que están aquí utilizan pilas. Y esto que yo aluciné es una nueva versión de láseres que se recargan por USB. No necesitan pilas. ¿Veis qué bien? Que es una fantasía. Pero pónganle emoción. Es que Ahora la emoción va veréis. poco a poco. Va poco a poco. Y mis uñas, por petición, ya lo enseño ya. Tengo láseres, tengo sables láser en los dedos. Y aquí está, no sé si se ve, si enfoca o no. Y si Más o sabéis menos. quién es o no. Pero es BB8. Y esto es la estrella de la muerte. Oye, el chat Y aparece ya está. blanco sobre casi blanco. Esto no puede ser. Voy a ver si lo puedo cambiar así sobre la marcha. A ver, con el láser rojo y baja luz solo hace falta un distorsionador de voz y tenemos a Lord Vader. Casi, casi. Casi Lord Vader. Vale, entonces, vamos a juguetear un poquito con los láseres. Tanto con estos que son pues más suavecillos, como con estos que tienen mucha más potencia. ¿Vale? Entonces vamos a hacer varios experimentos. Unos que son muy simples y que seguro que ya habéis visto múltiples veces. Y luego otros que requieren un poquillo más de práctica. No, no me voy a apuntar a la cara, Corez, eso es muy peligroso. Y aquí también tengo otras dos cosas, pero lo dejamos para después. O le doy ya. ¿Quieres que expliquemos lo que son? Eso, chat, ¿qué es eso? Hola Gisela, estamos haciendo experimentos de óptica. Vamos a hacer el experimento de la doble rendija y alguno más. ¿Sabéis? ¿Alguien sabe lo que es esto que tengo en la mano? ¿Son iguales? ¿Sabéis decir? Si lo giro, igual doy trampa. Un filtro. Un filtro, una Una lente. lente. Mira. Polarizadores, exactamente. Son polarizadores. Son polarizadores. Exactamente. Entonces vamos a poder utilizarlos para jugar un poquito con la polarización de la luz. Vais a ver lo que. Bueno, para lo que sirven. Bueno, a ver, tiene muchos usos, ¿no? Pero para el efecto físico, ¿cuáles, vale? Entonces, todo esto es improvisado, así que vamos a ver cómo sale. ¿Y por dónde Súper empezamos, bien. Laura? Yo Cuando me empezaría. digas. Vale, pues yo empezaría porque saques el prisma, apagues la Vale, luz y perfecto. vamos a intentar ver la trayectoria de los rayos de los tres láseres diferentes atravesando el prisma. Vamos a empezar con las cajas, ¿vale? En esta caja tenemos Un prisma. un prisma. ¿Un qué? Un prisma. Prisma. Que lo voy a sacar. Esto es como el prisma de Newton, ¿no? Tiene aquí toda la forma. Pregunta, ¿y el láser de uranio? ¿Dónde está el láser de uranio? No, hoy no hay láser de uranio. Hoy no hay Esto es un uranio. prisma. No creo que haga falta explicar lo que es un prisma. Todos sabemos lo que es.
Oye, no, me estoy acordando que en el anterior programa habíamos dejado un experimento pendiente, ¿no? ¿Qué experimento habíamos dejado pendiente en el anterior programa? Que nos diga el chat. Chat, ¿os acordáis en el anterior programa qué experimento dejamos pendiente y que dije que hoy os iba a enseñar el resultado? Ah, sí, es verdad. Plátanos, dicen por ahí. Sí. Efectivamente. Luego lo vemos. Prisma, Asociación LGTBI de la Ciencia. Si es que no va a ser todo casualidad. Voy a tener que Plátanos. apagar la luz, ¿no? Para que se vea. Vale. Sí, pero no incide así. O bueno, no incidas así, Ela. Ya lo sé, ya lo Vale, sé. vale. Vale, voy a apagar la luz y me vais a dejar de ver. Para variar. Tachan. Bueno, si la bajo, igual vale. No soy yo. Desde luego, en la cámara frontal no se te ve. Oh, no. Vale. Entonces, gente del chat, sabia, ¿qué va a pasar cuando yo encienda el láser y lo atraviese el prisma por esta cara de aquí? Pues fundamentalmente depende del ángulo de incidencia. Vamos a comprobarlo. No sé cómo enseñar esto. A lo mejor aplano un poco la cámara. Yo ¿O creo que qué? sí. Vale. A ver, a ver. A ver, igual puedes ponerlo de pie. Ah, mira, yo creo que la visión así está bien. Venga, vamos a intentarlo. Igual tengo que apagar el La luz. la luz. Ah, se ve todo el prisma verde. No se ve mucho más. ¿O no? A ver, apaga la luz. A ver. Ah, bueno, se ve un poquito. Igual sí. Ah, mira, mira, mira. Ahí se ve el efecto. No. Ponlo un poquito más. Es muy difícil que me digas, pon un poquito más Vale, y en las. apúntalo un poquito más hacia ti. Si lo apuntas un poco más hacia ti. ¿Quiere decir que lo apunte hacia mí? ¿Así? Sí, exactamente. No, no, no se ve mucho mejor. Vale, igual Menudo puedes reflejo. acercar la cámara un poquito más. Ya. Espérate. Dice, quizás con un láser menos potente, pues igual. No, aquí. Más A ver, potente, más voy a potente. coger otro más pequeño. O sea, Coge el voy a rojo. A ver, lo interesante coger. de este experimento, aunque luego lo vamos a ver con otro experimento mucho mejor, Estoy en la oscuridad, es ¿eh? Por cierto. comparar el rojo, el verde y el violeta y ver que el ángulo de dispersión no es igual. ¿Vale? Eso sería un experimento muy chulo de ver. Pon el prisma en vertical, eso puede ayudar. Ah, verás, es que me voy a dar en todos los ojos. No, eso no. Hazlo suficientemente cerca de la mesa. Bueno, no se ve del todo porque se dispersa demasiado la luz por todo el Se prisma. dispersa por todo el prisma. Entonces tampoco se ve el haz. Antes lo veíais, ¿no? Antes se Yo, veía. es que claro, yo el haz lo veo, pero. Sí, pero la cámara es difícil que lo capte. ¿Prueba con el violeta? No, ¿con cuál? Sí, probaste con el verde y con el rojo. Se veía más con el verde que con el rojo. Yo con el rojo no lo veo. Sí, se debería ver mejor con el verde que con cualquier otro. Pero el violeta igual. Vale, a ver, un Ah, segundillo. mira, 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 mira. Ahí se ve el haz de entrada. Y se ve el haz de salida. Lo que no se ve es el haz dentro del prisma, prácticamente. Igual si lo he roto. Bueno, pero estáis viendo la dispersión que tiene el haz. O sea, estáis viendo cómo entra, el ángulo con el que entra y el ángulo con el que sale. Que es claramente distinto. Bueno, aquí hay varios fenómenos, ¿no? Por una parte tenemos refracción y por otra parte tenemos reflexión, fundamentalmente. Y lo que deberíamos ver con este experimento, que bueno, pues tampoco somos expertos en enseñar este tipo de experimentos en Twitch, aunque no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero deberíamos ver que dependiendo del ángulo de incidencia, lo que se llama la ley de Snell, ¿vale? Dependiendo del ángulo de incidencia, cambia el ángulo de refracción. El ángulo respecto a la normal, es decir, respecto Al plano. al plano, a la perpendicular al plano de incidencia.
Entonces, ahora mismo está prácticamente entrando a 90 grados, ¿no? Del plano. Es Sí. incidencia Es lo normal. que dice Miquel, que le vendría bien un poco de humo, sí, pero no tenemos humo y yo no fumo, así que no voy a pasarme al lado oscuro solo por esto. No, pero lo que puedes hacer es intentar variar un poquito el ángulo de incidencia, a ver si se, a ver cuánto se observa el cambio del ángulo de refracción. Es difícil, ¿eh? Tienes laca. No creo que tengamos laca. No. O algún spray. No, no, a ver, todo esto es improvisado, ¿vale? Todos los experimentos de hoy son improvisados. Pero, por ejemplo, el de la doble rendija sabemos que se va a ver bien. Dios mío, me estoy quedando ciega. Vale, yo pasaría al siguiente. Que se va a ver mejor. ¿Sabes cuál? No. El del agua y el aceite. Jaja. Ahora llega lo divertido, chicos. Ahora llega el mega F. Voy a volver a subir la cámara. Vale. Vamos a jugar con agua, que es lo que nos gusta hacer en este canal. Jugar con agua y No, aceite. no es por nada, pero yo creo que el ángulo que tenías antes estaba bastante mejor para este también. Ya, pero necesito ver y voy a tener que echar agua y no quiero que se me caiga en la. En la. No, no, pero pon la cámara en cuanto Mira, puedas di con... dice Gisela que podíamos haber utilizado harina. A lo mejor sí. Igual no hacía ¡Puf! mucha gracia limpiarlo luego, pero. La verdad es que sí. Vale. No, no, pero pon el ángulo como antes, yo creo que Ya queda... va, Vale, tranquilo, vale. tranquilo. Agua y aceite, gente. Bueno, ya sabéis lo que pasa cuando intentamos juntar agua y aceite, ¿verdad? Y os Uy. preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto con la óptica? Poco a poco, todo llegará. Voy a echar un poquillo de agua. Hola, hola, Madre hola, mía. hola. Dios mío. Todo fuera, Dios mío. Es que a A la ver, a ver. primera, ¿eh? No pasa nada. Ah, mira, ya estás preparado. Sí, bueno. Para todo lo que tiré, ya te digo yo que no. Es que está mal enganchada la jarra, Vale. claro. No pasa nada. Bomberos. Bomberos no. Bomberos no, porque. Porque es Es agua. que tenía el cierre al revés. Y Cuidado. entonces, claro, el Ah, cierre vale. al Ahí, revés. ahí. Ya, 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 no pongas más. Con el Suficiente. cierre al revés, pues no funciona. Oh, vaya sorpresa. Vale, a ver. Vale, no sé si vas a tener suficiente aceite porque veo que la botella no está de muy llena. Vamos a probar. Seguro que no hicisteis clip de esto. Bueno, ni falta A que ver. hace. Venga. Voy a echar. Es aceite de girasol. Que voy. Es Que poquito, ¿eh? voy. Echa, 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 Bueno, echa, echa. Ah, ya ya lo sé, ya está. acabaste. Sí. No está Vale. Pandora, no está Pandora, pero estáis vosotros. ¿Qué pasa? ¿No está Pandora y ya nadie hace clips? No puede ser. Vale, deberíamos esperar más o menos a que se vayan todas las burbujas. Vale, el experimento que vamos a hacer Vale. ahora. Bueno, con una capa tan pequeñita de aceite, no sé cuánto se va a notar. Pero el experimento que vamos a hacer ahora está chulo. Va a Porque lo que salir vamos todo a mal, no hacer. pasa nada. Vale, Intenta vale. poner la cámara justo desde abajo del todo. O sea, desde a la altura Pero es que del no tupper. puedo bajarla más. ¿No? A lo mejor voy a darle la vuelta. No. Hola. Pero no puedes enroscarla de otra manera. No, 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 así, así nos vamos a liar. Pues nada, como estaba. Uy, uy, uy. Perfecto, dices tus sopas, qué mala gente. Sí, a ver, lo siento, está siendo un poco Así, improvisada. así. Yo creo. ¿Vale? Venga, Entonces, la ahora idea tengo. es, a ver si se van todas las burbujas, enchufar ahí
rayo láser y ver que se produce reflexión total cuando pasa al agua, cuando intenta pasar al agua, y reflexión total cuando intenta pasar al aire, ¿vale? Es decir, que el rayo de la se queda atrapado haciendo zigzag en el aceite. Y además, si la capa fuera más ancha, también se notaría muy bien el efecto de refracción cuando pasa del cristal al aceite. Esto va a ser muy difícil de... Es que es una capa muy fina. Igual puedes ir a por más aceite. Buah, mira cómo rebota en la burbuja. Claro, es que tiene muchas burbujas. Si la capa fuera más gorda, yo creo que sería más fácil que no hubiera tantas burbujas. Yo estoy viendo el efecto, pero no sé si vosotros lo veis. No, o sea, bueno, ya lo ves tú, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí, se ve que rebota. No, pero lo estás metiendo por arriba, ¿no? O por, sí. el, o por el lado. Lo estoy metiendo por el lado, pero desde lo más arriba que puedo. Ah. Intenta meterlo más normal. Se curva el rayo, se ve que rebota. Sí, dicen que sí lo ven. Ya, pero no se ve el efecto que yo quería que se viera, que era básicamente... Si lo meto normal, atraviesa y punto. No, ahí, ahí, ese. No, ponlo ahí, juega un poquito con el ángulo. Ahí. No. Hacia el otro lado. Claro, es que tú no lo ves en vivo, entonces es muy difícil, ¿no? Porque yo sí te veo en vivo. O sea, tú no lo ves en vivo por la cámara, quiero decir. Claro. Vale, no. Pero antes solo habías conseguido bien un buen zigzag. A ver. Ahí no. Bueno, aquí rebota un par de veces. Y es que te había salido una muy buena. En el punto exacto, ya, gente, pero es que es muy difícil dar con el punto exacto. Aquí hace dos rebotes. No, pero antes. Ahí, muy buena. El pulso hay que tener para hacer esto. Se ve bastante mal. Inclínalo más, un poquito más. ¿El qué inclino? ¿El láser o la cámara? El láser. No, la cámara no. Ahí. Cuanto más inclinas, más quizás se ven. Más. Ay. Se ven los tres rebotes. Laura, pon algo debajo de la bandeja. ¿Para? Con todo lo que me ha costado enfocar esto, como ahora tenga que mover el brazo. Vale, ahora prueba los otros colores. Mira, vale. Sigue habiendo mucha burbuja. Esto se vería mucho mejor con una capa de aceite más gorda, no, y sin burbujas. No estoy enfocando. Si enfoco la burbuja, entonces hay una dispersión de la leche, pero no estoy enfocando la burbuja. Ah, vale. Bueno, con el rojo va a ser mucho más difícil. El rojo se ve peor. Se ve bastante. Se ve más reflexión, ¿no? Pero inclinarlo más. El láser. Hay tres reflexiones, rebotes, pero igual no lo veis. Bueno, se ve que rebota. Sí. Pues ya está. Me doy con un canto en los dientes. Vale. Dale con el violeta. ¿Por qué sucede este rebote? Pues porque estamos diciendo que cada uno de los... Ahí, mira, qué bien se ve este. El aceite y el agua tienen dos índices de refracción distintos. Uh-huh. Si tenéis láseres rojos, violetas y verdes, porque anterior era amarillo. Es un cambio de la longitud de onda también por culpa de atravesar un medio que tiene un índice de refracción distinto. De hecho, el violeta se ve blanco. Lo estáis viendo blanco ahora mismo. Pero es violeta. De hecho, si enfoco en el agua o en la mesa, lo deberíais de ver violeta. ¡Hombre, custodien! ¡Jo! Llegas tarde al tren del hype, pero muchísimas gracias por esa suscripción. Muchas gracias por esa sub, custodien. 16 meses ya. Como tantos otros por aquí. Como tanta gente. Sí. Maja en el chat. Pues nada, que lo estáis viendo, mira, ¿no? La reflexión. El agua se queda atrapada.
El agua, sí. La luz se queda atrapada dentro del aceite y no llega al agua por el medio de, bueno, por el índice de refracción. Rebota en la superficie. Básicamente es una de las consecuencias de la ley de Snell. La ley de Snell básicamente nos dice cómo se relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo De de salida. refracción cuando hay un cambio de medio con índices de refracción diferentes, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando la luz intenta pasar de un índice de refracción grande a un índice de refracción más pequeño, existe un ángulo para el cual a partir de cierto ángulo, de un ángulo límite, ah, ¿qué fue eso? A partir de un ángulo límite no se produce refracción, sino que solo se produce reflexión. Y la luz se refleja totalmente. Y Eso esto es. con el agua. Hombre, hola, Gael Est. Hombre, con el agua ocurre cuando estás dentro del agua y quieres pasar al aire, existe este ángulo límite a partir del cual se refleja toda la luz. Y en este caso tenemos aceite que tiene un índice de refracción grande. Tenemos agua que tiene un índice de refracción de 1,33 y aire que tiene un índice de refracción de 1. Y el índice de refracción del aceite lo voy a buscar. Bueno, esto es aceite de girasol, no Mira, sé si... esto no lo estáis viendo, pero en una de las burbujas que hay ahí se está reflejando y hay un haz de luz que está rebotando hacia ese lado, pero no lo podéis ver, pero Mira, vamos. el índice de refracción del aceite de girasol es 1,46, que es un cacho más grande que el índice de refracción del agua. Es por eso que se puede producir este efecto de refracción total. Entonces tenemos Claro, nuestro... pero esto depende del ángulo de No, incidencia, o sea, porque la refracción total es a partir de cierto ángulo. eso es, o sea, Cuando el ángulo es menor, es más perpendicular, entonces no hay reflexión total y sí hay penetración, sí hay refracción. de hecho, eso Mira, sí, ahí esto con se ve muy bien el típico efecto del lápiz, de un lápiz que sí. parece que se Pero con dobla, un láser. Y pero con además, el haz de un láser. también lo que decíais antes, parece que por arriba es amarillo y por abajo es verde. Sí, bueno, eso es por el color del aceite. Claro. Sí, claro que te reconocemos, Gael. Hay que ver lo que te daba yo la óptica. Ojalá hicieran estas cosas en clase. Bueno, está saliendo un poco chungo todo esto, pero. Bueno, pero todavía quedan experimentos que van a salir mejor. Ya lo Vale, veréis. pues aparto el agua y el aceite a un lugar seguro. Venga, dale. Que por cierto, Ah, lo puedo hacer la para. velocidad de la luz. Ah, mira, mira, mira qué bien se ve ahí. Mira qué chulo. A ver, Aquí cambia intenta hacer de nuevo lo mismo. un zigzag de Lo esos. que os decía antes, si el ángulo, si en vez de hacer 90 grados lo hacemos a cero. Ah, mira, 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 hazlo un Sí, poco menos de espera, cero. espera. Ahora el ángulo es cero y ves una línea recta y punto. Sí. Si lo muevo un poquito y quiere salir bien. Ahí empieza a rebotar. A ver Y esto cuánto. será casi unos 45, yo creo, que tengo A ver cuántos aquí. rebotes consigues hacer. Pues. Puedes tratar de buscar cuál es el ángulo máximo, que también lo podríamos calcular. Yo creo que no puedo hacer más que estos tres. A ver, si lo inclinas un poco más, ¿qué pasa? Ya nada, ya. Ya lo atraviesa, ¿no? Sí, Vale, sí. pues estamos viendo el ángulo crítico que se puede sacar a partir de la ley de Snell. Y el máximo número de reflexiones que puedo lograr, que son cuatro. Si consideramos que aceite es tocino licuado, ahora entendéis la relación entre la velocidad y el tocino, efectivamente. Al La final inventáis velocidad. la fibra óptica con aceite de girasol. Bueno, es que esto al final es una manera de guiar la luz, Exactamente, o sea, utilizando dos medios distintos. Esto es la base de lo que luego es la fibra óptica. la fibra óptica. Sí, de A ver, hecho, un experimento que también pensamos en hacer, pero que al final no hicimos, se basaba en coger una botella de agua. Hacer un agujerito abajo del todo por el cual salga un chorrito de agua y apuntar un láser al agujerito, ¿vale? Y entonces si hacéis eso, ¿vale? Tenéis una botella de agua por donde sale un chorrito y apuntáis con el láser atravesando la botella a
el sitio donde empieza el chorrito. Y lo que se ve es que como ocurre este fenómeno de refracción interna para algunos ángulos, la luz puede guiarse por el chorrito del agua y aparecer en la parte inferior del chorrito, a pesar de que la luz sea una línea recta, no podría llegar allí de otra manera que no fuera gracias a ese guiado de la luz, gracias a la reflexión interna. Y mirad, el máximo número de rebotes que puedo hacer con el rojo también son 4. Solo que aquí se ve mucho peor. Bueno, no sé si llegáis a verlo, pero son 4, ¿vale? Si lo intento forzar, ya pasa para el otro lado y luego pues lo mismo, ¿no? Hay burbujas aquí, entonces se genera aquí un efecto de dispersión que no sé si veis, Hombre, dificulta pero que se bueno. vea más claro, pero bueno, más Sí. o menos se ve. Vale, pues. Otra cosa, mariposa, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a subir la cámara. Vale, bueno, Que ha pues estado sufriendo la pobre. Voy a apartar esto mientras Laura se lejos. prepara, os vamos a enseñar, si te parece, Laura, les enseñamos ahora la polarización, ¿vale? Entonces, íbamos a hacer varios Venga. experimentos de polarización. Al final no vamos a hacer los chulos, una porque llevan más tiempo, porque no tuvimos tiempo para prepararlo, pero os vamos a Para enseñar variar. alguno que es bastante chulo, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer va a ser, Laura, apunta a tu pantalla del La voy a ordenador. apuntar a mi ordenador, ¿vale? Ahora voy a estar completamente ciega, gente del Hombre, chat. otro sub, muchísimas Muchas gracias, gracias, Crone. Crone333, pues es sub. Muchas gracias y ya van 8 en media hora que llevamos de programa o algo más. Ahora vosotros decidís, ¿puedo apuntar a la pantalla donde estoy viendo el directo y crear el caos? ¿O ir a una pantalla en blanco, en cuyo caso, pues no voy a ver lo que estáis diciendo? Así que... Bueno, hombre, te lo leo yo si hace falta. Vale, a ver, voy a abrir una hoja, un documento en blanco. Crea el caos, crea el caos. Si es que yo lo sé que queréis el caos. Luego, si eso, creo el caos. Vale. A ver, gente. Ah, mira, no, no estaba leyendo el chat. Dice, necesito probar eso. Me imagino que os referís al experimento de guiado de luz de un chorrito, ¿no? En una botella. Está muy chulo. ¿Os podría enseñar alguna foto? No, no, no las tengo aquí. Bueno, en otra ocasión, si queréis en las redes, subo alguna foto de ese experimento porque está bastante chulo. Vale, eso es una pantalla en blanco del ordenador de Laura. Uy. Sí, se llama documento vacío. ¡Huepa! Espérate, Está bien ahí, que está bien ahí. No, ahora no. se me descoyunta la cámara. Es Vale. que se va para abajo. Así está ¿Queréis bien. caos? Mira caos. Bueno, ya está. Vale, entonces voy a subir el brillo un poquito. Esto es, oh sorpresa, una pantalla en blanco. Un Excel, no, jamás se me ocurriría abrir un Excel. Vale, entonces, ¿alguna vez os habéis preguntado qué pasa? Yo repito, voy a estar ciega, así que me fío de lo que me digáis. Si pongo un polarizador en medio de la luz que me llega a la pantalla, ¿qué creéis que va a pasar, gente del chat? Pues depende cómo pongas el polarizador, ya te digo yo. Ti, 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 Ah, ti. mira, pégalo a la pantalla, que se va a ver mejor. A ver. ¿Tienes la pantalla muy lejos o algo? Ay, ay, Sí. ay. Mira, justo ahí donde el cursor se ve mejor. Porque tienes el cursor debajo. Mira, ahora se va a Crean. revelar el cursor. ¡Uy! Documento vacío, el capítulo que te queda por terminar de escribir. No, no, yo, mi tesis todavía no ha empezado a ser escrita, vale, Arauco. Pon Ya una palabra llegará. ahí, pon una palabra que va a quedar muy chulo. Pon Xenio TV Sí, ya. en negrita. Pero es que tengo que encajarlo en el hueco. Bueno, hombre, hace muchos intros y luego hace un espacio. Vale, dime si se ve o no se ve. Sí, yo te voy diciendo. No se ve. Ahí, 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 Tri, tri, ahí, ahí. Ponlo más tri. grande. No, te vas, te vas, te vas. Uy, ¿qué me paso? A ver. Sí. Ahí. Quita un Tri, poco. tri, 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 tri. Hola, ¿lo veis? Hola. ¿Se ve o no? Sí. Luego con tres polarizadores, magia cuántica. Sí, eso lo teníamos pensado hacer, pero no lo preparamos. No tenemos un soporte que nos deje hacer eso.
Suscribíos, gracias. Voy a bajarle. Gracias por la Vale, pero sugerencia. pon la tilde, si no, no funciona. Ah, que lo tengo en inglés esto. No, suscribíos. Vale, bueno, que lo pilláis. Vale. Este es un mensaje oculto para la gente. Voy a hacer un clip de esto, por favor. Que es magnífico. No, pero ahora va a venir lo bonito. Coge el celo, Laura, coge el celo. Cojo el celo. Y pégaselo en medio de Stenia TV. Aquí, uy, va, que me mato. Aquí un cacho de celo. Voy a pegarlo. No, en Stenia TV no, en suscribíos, que eso es lo más gracioso. Vale, he pegado celo a la pantalla. Voy a ver cómo la despego. Se ha matado a Laura, casi, casi. No, al revés, al revés. Dale la vuelta. Ahí. Tralala. Pero es que así es el mensaje secreto. What, dice Astrosopas. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué veis ahora? Sigue girando. A tope, para otro lado. Dale vueltas. Que alguien llame a alguien. Uy. Ay, ay, ay. Oye, esto me encanta como mensaje secreto, ¿No? Es que es fantástico. Haced un clip de esto, por favor, no me decepcionéis. Ya lo recortamos eso nosotros. En otro momento, sí, ¿no? Con mi uña de la estrella de la muerte. No, pero se nota que hay demasiada dispersión por ese trozo de celo. Porque si no hubiera nada de dispersión, cuando se ve bien Stenio TV, no se debería ver suscribíos, gracias. Pero se ve azulito. Pero se ve azulito, eso es que hay bastante dispersión. No conocía este tipo de filtro, pues es que esto es un polarizador. Es un polarizador de cámara de toda la vida, no tiene nada más. Y el celo actúa de lámina birefringente. Que básicamente... O como lo llamaréis por el sur. Básicamente lo que hace el celo es cambiar la polarización 90 grados. ¿Se sigue viendo Stenio TV si este está de color rojo o azul? El color de la letra, estáis diciendo. Sí, 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 no, mira, pruébalo, cámbialo. No tiene que ver con el color. A ver, es que tengo... Está toda la mesa mojada de... ¡Ah! Mi fracaso de antes. Vale, le voy a poner... Mira, le voy a poner rojo. Ahora lo veis rojo. Ajá. No importa el color. Claro, esto es independiente del color. Es la propia pantalla. Es la luz lo que está polarizada. La luz que sale de la pantalla. Permiso. A ver, Mar Miguel Ángel. Voy a generar el caos. Un segundo. Lo hago por ti, que conste. Vale. Uy, va. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, Joan? ¿Por qué estamos... estamos viendo...? Lo que ocurre es que la luz que sale de las pantallas, también de la pantalla del móvil, está polarizada. Y entonces lo que está haciendo Laura cuando no se ve es poner el polarizador que tiene en la mano a 90 grados respecto a la luz que sale polarizada de la pantalla, ¿vale? Y entonces lo que hace es que no atraviesa el polarizador. Pero la luz, el celo lo que hace es cambiar la polarización de la luz. Un celo perfecto, porque este no me gusta. Pero otros tipos de celo son láminas birefringentes muy perfectas, de manera que te cambian la luz en 90 grados, la polarización de la luz. Entonces, En verdad debería de ser así, para que quede bien. ¿Así como? Lo que no sé es por qué no lo apoyas sobre la pantalla. Me imagino que porque tienes el ordenador muy porque lejos. Porque no llego. No tengo los brazos tan grandes. Así queda mejor. ¿No puedes acercarlo un poquito? Stenio TV y después suscribíos, gracias. Así queda mejor. Vale, entonces más o menos se entiende el fenómeno, ¿no? Lo expliqué así, pero bueno.
Es que mola verlo. ¿Hay ángulos en la estructura del filtro, entonces? Ángulos en la estructura del filtro. A ver, O sea, la si yo estructura pongo. del filtro no Si, tiene ángulos, lo que pongo hace es... mira, ahora vamos, veo, existe. ¿De qué? Con poner dos polarizadores. Ahora vamos. Si ya no me da la mano para uno solo, con dos ya ni te cuento. A ver. ¿Dónde está? Es que me estoy pegando a la mesa que está empapada Pero ¿por qué no de agua. pones, no lo pones todo un poco más hacia ti? ¿Y por qué no Pues. limpias la mesa un poquito? No, la mesa está toda empapada y eso ya no tiene solución. Se secará el mantel. A ver, tiene. A ver. Estoy ¿Qué tipo de sufriendo, ¿eh? polímero o es vidrio? Pues la verdad es que no sé qué material es. Si lo ponemos a lo que sería 0 grados, no pasaría nada, verías todo bien, ¿vale? Más o menos como lo que está ahora. En el momento en que lo empiezas a girar y el ángulo que estamos hablando es el ángulo en realidad que hay de diferencia entre el ángulo que tiene la luz que emite la pantalla y el giro de este polarizador. Entonces, en el momento en que empieza a girarlo, veis que es cuando empieza la magia. Entonces, ahora serían como 45 grados. Sin embargo, cuando lo muevo a lo que serían 90. 45, no. Hay 90. ¿No? Ahí veis, bueno, estáis viendo el giro que estoy haciendo, ¿no? Ahí es cuando cambiamos totalmente la polarización de la luz que entra. Claro, ¿Qué? ahí lo que tienes es, imaginaos que la luz de la pantalla sale a 0 grados. Claro, ¿grados respecto a qué? Grados respecto al polarizador, ¿vale? No, no es una polarización tan fácil como para decirlo en grados, pero lo que sí tienes es un ángulo que puedes girar el polarizador, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con los ángulos del polarizador físicos y punto. Entonces veis que hay un ángulo al cual se ve perfectamente la pantalla y otro ángulo al cual no pasa nada de luz, excepto la que atraviesa la cinta de celo. A Laura le va a dar. A Laura va a acabar sin brazos. Vale, ahora en vez de poner 90 grados, voy a poner 45, ¿vale? Que era por aquí. Es un efecto de difracción. No, Es un es de efecto de polarización. polarización. A ver. Ahora mismo están los dos a 0 grados, ¿no? Porque se ven perfectamente la pantalla. Entra igual que si solo tuviera uno. Bueno, se ve un poco sucio, amarillento, pero vamos. Se ve igual. No, Voy a girar lo que puedes hacer, que está chulo. 45 grados 1. ¿Ves? Es que con girar muy poquito uno ya se obtiene No, el mismo efecto. Laura, escúchame. Dime, dime, Porfa. dime. Vale, quita el del medio, entre la pantalla y el polarizador. No, 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 no. El otro. O sea, ten los dos a mano. Vale. Y ese ponlo a 90 grados. Ya, es que ahí tengo que saber cuál es el No, 90 no, ahora. no. No, 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 no. Gira el que ¿Qué? tienes en la mano derecha. Ahí, déjalo en negro. Todo. ¿Vale? Laura se acercó al monitor, pero fui tan inteligente que lo acerqué demasiado poco. Vale, déjalo y acerca bien el monitor y vamos a hacer... Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que mola. Desvelando el mensaje secreto. Eso es lo que mola. ¿Vale? Hazlo fuera del celo. Simplemente con la pantalla en blanco. ¿Lo veis? Sí, ahí se ve. Mensaje secreto. ¿Vale? Es decir, no pasa nada de luz por el polarizador que tiene Laura en la mano derecha, pero si pone un polarizador en medio entre la pantalla y el polarizador de la mano derecha, entonces pasa luz. Y estáis viendo que esto pasa en la zona de pantalla, digamos. Normal, pero en la zona donde está el celo, en ningún momento a la que me cae el polarizador, en ningún momento hemos dejado de ver lo que trae escrito. Bueno, ahora le metí el ángulo que no era.
Vale, ya Es está. que estás en una posición tan incómoda que me da una. No lo pienses, no lo pienses. Mola, porque en física clásica no tiene sentido esto. Dice Vigo, existe. Izquierda, izquierda, no, la otra izquierda. Es que esto es muy difícil, ¿eh? Bueno, ya, ¿no? Valió del juego con polarizadores. Ya llevamos una hora aquí jugueteando. ¿Qué versión os gusta más de enseñar el mensaje secreto? Hombre, esta también Ahora mola. se desenfocó tu cámara. Eso también es óptica, pero Bueno, pues ya yo. está. Hasta aquí hemos durado del suscribíos, gracias y el celo. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a acabar descuadrando esto. Vale, ¿Cómo que una venga. hora? Como que una hora, astrosopas, llevamos una hora ya. Llevamos una hora ya, pues todavía nos queda un montón de experimentos. A ver, ¿con ¡Qué qué vamos? sufrimiento! ¿Con ¿Con qué qué vamos? vamos? Vamos ya con la doble rendija, ¿no? Sí, ¿no? Y vamos a lo duro. A ver, déjame apartar los láseres pequeñitos porque ahora ya no nos hacen falta. Voy a poner esto. Y vamos. Superáis a los telecos. Bueno, José Ramón, nunca se sabe a dónde va a llevar la vida. Voy a apartar todo esto. Voy a guardar el prisma en su sitio. Guarda el prisma, guarda el prisma. Y ahora vamos a enseñar cositas. Ah, pero no me estáis viendo. Te estamos viendo la cara. Bueno, la cara. Vamos con lo que os enseñamos antes, que son las rendijas. Vale, Bueno, y luego entonces, también ¿qué quieres enseñar? no hicimos la prueba con la red de difracción, pero bueno, nada, la tengo aquí. Pero Vale, es que soy. ahora vamos a enseñar tres experimentos de difracción diferentes, ¿vale? Experimento de la doble rendija. No, de hecho cuatro. Enfoca, Experimento enfoca. de. Pon la otra cámara, porfa, para que. No me Para dejas enseñar. explicar nada. Sí, explica, pero Experimento de que. la doble rendija. Bueno, empezamos por rendija simple. Doble rendija. Disco de aire, que es difracción por un orificio circular muy pequeñito y red de difracción. ¿Vale? Entonces, lo único que cambia es básicamente cuáles son las aberturas, los huecos por donde pasa la luz en cada uno de los experimentos. ¿Vale? Vamos a tener un puntito, puntito diminuto, que es, vamos a ver el disco de aire. Vamos a tener una simple rendija, entonces vamos a ver difracción por una simple rendija, que es un patrón, bueno, ya lo veréis. El patrón de la doble rendija, que es el que todo el mundo conoce, ¿vale? Es el de la portada de este capítulo, de este episodio del bosón de Twitch. Y tenemos la red de difracción, que es básicamente en lugar de poner dos rendijas, de tener una doble rendija, tenemos muchas, 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 muchas. Y bueno, básicamente lo que hace es multiplicar el efecto de la doble rendija, dejar pasar más luz. ¿Vale? Vale, entonces vamos a ver lo que tengo aquí, ¿vale? Esto yo os lo voy a leer, a ver si sois capaces de distinguirlo. Bueno, Aquí. tampoco hace falta, Bueno, ¿eh? Explícalo tú y ya. aquí hay cuatro rendijas. Separadas. Una, dos, tres y cuatro, que no sé si las veis. Para Cada hacer una de cuatro ellas experimentos diferentes. tiene una anchura distinta. Esta que está aquí más a la derecha es la más pequeña y tiene una anchura de 0,02 milímetros, ¿vale? A nuestra izquierda. Aquí, sí. Esta última, que es la más grande de las cuatro, tiene una anchura de 0,16. Dije milímetros, pero son nanómetros. ¿Cómo van a ser nanómetros? Ah, esto está borradísimo. No, vale, milímetros, sí. 0,16 milímetros, ¿vale? Cero, son 0,02, 0,04, 0,08 y 0,16. Yo creo que la última sí que la distinguís. Sí que se ve que hay un No está hueco. enfocada, o sea que poco se ve. Bueno, pues me lo creéis. En esta otra placa que tengo aquí todas las rendijas tienen la misma longitud, que es 0,04 milímetros, pero
tenemos, lo que varía es el número de rendijas que tenemos por cada bloque. En vez de tener una única rendija, aquí en este primero, que es el de la derecha del todo para mí, el de la izquierda para vosotros, hay dos rendijas, en el siguiente hay tres rendijas, en el siguiente hay cuatro rendijas y en el último hay cinco rendijas. Cada rendija es exactamente igual, están separadas en el mismo espacio, que son 125 milímetros y miden 0,4 milímetros, ¿vale? Son muy pequeñitas. Aquí creo que también podéis distinguir que hay como muchas rayitas. 0,125. Sí, 0,125. O sea, son rendijas súper pequeñitas. Y luego la otra del disco de aire la tengo que quitar, ¿verdad? Bueno, puedes empezar con esa y ya está. Ah, vale. Me creéis, gracias. Exactamente. Vale, venga, venga, y ya, vamos a darle caña, que si no nos tiramos aquí horas. Ahora lo vemos. La siguiente, la otra que ahora está puesta y ya veréis los resultados, son dos círculos, ¿vale? Uno mide 0,5 milímetros y el otro mide 0,75 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Patrones de interferencia. Laura es nuestra región, nuestra mesías. Nosotros tenemos un vídeo en el canal donde se ve esto con mucho más detalle de lo que lo vamos a hacer aquí. Esto es un experimento casero, o sea que puede salir muy mal. Bueno, tenemos un vídeo donde hacemos un experimento casero donde creamos la doble rendija de cero, sí, utilizando un microscopio y una técnica rudimentaria, pero que sale muy bien. Pero vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser que Laura va a preparar. De hecho, si quieres, Laura, por comodidad, vete preparándolo, quítate los auriculares porque te vas a tener que mover y todas esas cosas. Sí, pero tengo que fijar esto porque está... Da igual, porque luego la vas a tener que... Ya, pero que se me cae. Vale, a ver. Dale. Espera. No, sí, para preparar esto no me hace falta quitarme los cascos. Mira que te dice Valarauco, aquí de sí, creer sí, nada, ya lo vi, ya. Seguro que no se llama Swan, sino Rodrigo o algo así. Vale, aquí tengo el láser que os enseñé antes, me oís bien, ¿no? Te oímos bien. Parece que tengo cuernos o algo. Este es el láser que os enseñé antes, es un láser verde todo tocho, que no sé si veis la reflexión o no. Y entonces lo que voy a hacer es... Es que mira cómo mola, parece que me están saliendo rayos verdes de la mano. Lo que voy a hacer es hacer pasar este láser por la rendija y se va a formar un patrón en la pared. Entonces, sin liarla demasiado, os voy a acercar a la pared para que veáis el patrón de lo que sale. Vale. Hay una pregunta. Estaba sí, viendo yo... que hay tipos de polarización, siendo el de reflexión uno de ellos. El tipo de filtro de hace rato, ¿cuál era? Bueno, pues de reflexión, evidentemente, polariza la luz, pero reflexión, o sea, como si fuera un espejo, ¿no? Un espejo donde sale la luz polarizada. El nuestro era de transmisión. Básicamente la luz se polariza atravesando el filtro, no reflejándose. En el de reflexión sale reflejándose, como si fuera eso, un espejo. Vale, a ver. Es que tengo miedo de tirar algo. ¿Os voy a... No me extraña. No, a mí tampoco. No sería la primera vez. Lo que tenéis aquí... No es... sé. No, como no lo bajes un poquito más. Uy, perdón. Ahí se ve. Esto de aquí es el... No tengas el láser encendido mucho tiempo, porfa. Apágalo si no vas a mostrar. Porque se calienta. Ahora que había enfocado donde tenía que enfocar. Bueno, este es el setup experimental. Tenéis aquí las rendijas, que en este caso son dos círculos, son los que os dije que estaban montados y que no os iba a enseñar. Bueno, luego os lo enseño. Son este de aquí es el pequeñito, el círculo pequeñito, que igual no lo veis, es que son 0,5 milímetros, es el que vamos a usar, el más pequeñito de todos. Y este de aquí, que es el más grande, son 0,75 milímetros. Entonces... Uh-huh. Aquí está el láser verde que voy a encender y hacer pasar justo por donde está... Bueno, antes lo visteis que estaba bien enfocado. Justo por donde está el círculo y vamos a ver el patrón allí. Y ahora lo voy a encender y os voy a mover hasta el patrón, ¿vale? Vale. Apaga las luces.
apágalas. A ver, voy a encenderlo. Vamos a intentar ahí que sea lo máximo posible. A ver, ¿eh? Dios mío. Vale, y ahora, gente. Ahora te tendrás que quitar los auriculares seguramente, porque no llega. No. No, verás, lo vas a tirar todo. Que no, que no. Acuérdate de dónde pusiste el agua. No Vale, sé. no se ve. Bueno, ya ves lo que se ve, no se ve nada. Hay demasiada luz. Vale, voy a acercarme. Voy a quitar los cascos y voy a acercarme. No os oigo, está ya solo. Sí, estoy solo. Vale, lo que deberíamos ver aquí es una figura que se llama disco de aire, ¿vale? Que tiene. A ver si se ajusta un poquito la luz de la cámara y se ve el circulito. Puf, la verdad es que no, se ve como muchísimo ruido por todas partes. Es que está súper brillante el centro. La cuestión es que se debería ver un punto. Podemos sacar una foto, una foto sí que se ve mejor. Ahí, a ver si se ve un poquito mejor. Se debería ver un punto con aros concéntricos. Y luego ya todo ruido por todas partes. Pero se debería ver ahí un punto y aros concéntricos. Y un problema muy tipiquísimo de todas las carreras de físicas es calcular cuál es el radio del círculo ese que se forma. Y relacionarlo con la anchura del círculo por el cual está pasando el láser para crear esta figura. Y de la distancia hasta la pared. ¿Vale? Es un experimento que se llama el disco de Airy. Y si lo queréis más, en nuestro canal de YouTube, en Ciencia XL, lo tenéis ahí. Un experimento que es el disco de Airy, donde explicamos todo, incluso ponemos la formulita y eso, para que se vea la relación. Y por supuesto, el experimento de la doble rendija, que será el que hagamos ahora. Bueno, que no. Decíamos que no se ve muy bien, pero el de la doble Os rendija estaba seguro que se escuchando. ve. Seguro que se ve mucho mejor. Vale, pues enciéndeme la luz. Vale. ¿Vas a poner la doble rendija? Sí, voy a poner O. la doble rendija. Vale. Grítanos, Laura, ¿me estabais oyendo? No, prácticamente no se te Porque oía. yo sí os estaba oyendo. Vale. Uy, va, uy, va, uy, va, que os cierro la cámara. Vale, entonces ahora, voy a Vale. soltar esto aquí. Vamos a poner la Bueno, doble rendija. eso es lo que os decía. Y es solo un ¿Cuál? círculo el que se genera. Y es la No, rendija, ¿no? en esto ah, mira, se ven los puntos perfectamente. Vale, Sí. se genera un círculo central y luego un montón de Sí. círculos concéntricos. Luego, si queréis, Espera. sacamos una foto y se Espera, espera, sube espera, que a... se lo voy a enseñar. Vale, mientras tanto voy poniendo esto, voy a utilizar... ¿Qué utilizo primero? ¿La rendija única o la rendija múltiple? La simple o la doble, pues como quieras. ¿Qué queréis, chat? ¿Primero simple o doble? Lo que me digáis. Cojo lo que me digáis. Como es un círculo de aire y la apertura es circular, lo primero que se genera son círculos. Mira, que se lo pongo ahora mismo. Dice Bala Loco, ¿por qué Vale. hablas en tercera persona, Laura? Al hablar de encender la luz y luego vas tú a encenderla, ¿necesitas un abrazo? Es que no la estoy controlando yo, la luz. No la estoy controlando yo, por eso lo digo. A ver, ¿eh? A A ver, ver. Jolín, me decís vale, simple. Ah, sí, estoy diciendo la simple. veis la imagen? Esto es lo que debería salir si nuestro circulito fuera perfecto, nuestro setup fuera menos rudimentario y no tuviéramos tanto ruido, pues el disco de aire sería esta figura, ¿vale? Esto es lo que se forma cuando la luz atraviesa un circulito muy, muy, muy pequeñito. Y entonces la anchura, la separación de los círculos es algo que se puede calcular muy bien y es un ejercicio típico de cuando estudias óptica. ¿Vale? Vale, pues volvemos con. Volvemos con Laura. Vale, cuando me digas. Dale. Bueno, esto ya está enfocando. Ay, no, se me acaba de ir al carajo. Espera un segundo.
Mirad cuánto se refleja hacia atrás, qué forma hay un circulaco para atrás. Circulaco. A ver, porque estas pinzas... A ver, que se te va la pinza. Demasiado fácil eso, ¿eh? Ay, Dios mío, que no engancha. ¿Por qué? Ahora estoy enfocando. Lo dicho, esto es bastante rudimentario. Esto es un... Venga, vamos con la doble rendija. Venga, venga. No voy a acercar demasiado la cámara, la cara, porque todavía me... Vale, ahora, ya. Venga, enséñanoslo. F no, F en el chat no. ¿Por qué F? Que ha ido todo bien. Circulaco. Bueno, es que aquí se tiene que ver sin falta de que haga yo nada. Voy a apartarme para no... ¿Qué? ¿No lo estáis viendo? Sí. Se ve perfectamente. Sí. Ser el patrón. Como es un láser, si en lugar de ser un láser fuera una fuente un poco que bañara las rendijas, pues se vería un poquito más vertical. Pero como es un láser puntual, pues se ve totalmente aplanado. Efectivamente. Y esto está pasando por la rendija más pequeña de todas, una única rendija y la más pequeña que teníamos de todas. Vale. Ahora, lo bonito sería ahora colocar, cosa que creo que no podemos hacer, ¿no? Pero colocar el láser rojo y el láser violeta, tal como está ahora, el láser verde, para ver cuál la es diferencia. La diferencia relativa de la separación de las bandas del patrón, utilizando un color o utilizando uno. Pero solo tenemos una rendija y un soporte, y esto ya es un sufrimiento. Dice el Arauco, la obra se ha dejado la persiana medio bajar y los aliens están llegando a su barrio. A ver, esto en la facultad era tan cutre como que ibas a marcar dónde estaban los máximos, que se llaman así, los máximos de interferencia, ¿no? Dónde están pues el máximo central, los máximos secundarios y así. Si os dais cuenta... El patrón de difracción va decayendo desde el punto central hacia las afueras. Entonces, lo que estamos consiguiendo es, en el punto máximo, que es el centro de la rendija, es donde tenemos una interferencia entre los rayos de luz mayor y, por tanto, tenemos un mayor flujo. Pero a medida que vas desplazándote por la propia rendija, se generan... Otros, o sea, patrones de... ¿Cómo se ¿Qué? Nota que Laura es astrofísica? Que dice que tenemos más flujo. No más intensidad de luz, más flujo. No, flujo es flujo. Flujo estelar, flujo de todo. Ya me entendéis. Dicen por aquí... Ah, claro, con rojo saldrían bandas más anchas y separadas. Y con violeta al contrario, ¿no? Pues mira, podemos, yo creo que puedes hacer eso, ¿no? Coges el láser violeta y lo sustituyes por el verde. Vale, voy a cambiar el láser. Venga, apaga ya. Voy a verme mi cara fantástica. Dice Arauco, ¿suyo o ese patrón de decaimiento parece sospechosamente una función sync? Apago el láser. Apágalo, sí. Enciéndete, luz. A ver... Apaga el láser que ya se está calentando mucho seguramente. Ahora veis que la luz ha encendido y no he sido yo. O sea, lo veis. Tienes ahí a alguien encendiéndote la luz. Ay, ay, ay. Que la lío. Vale. Bueno, ese láser lo utilizamos para ponerlo en el telescopio y apuntar ahí a las estrellas. ¡Brujería! ¡Soy bruja! Ya es lo que me faltaba ya para que me acusarais. O sea, no podéis llamar brujería esto después de lo que habéis visto de los polarizadores. En la pantalla. Esto es ya la última cosa que les faltaba para llamarme bruja. Bruja es lo de los polarizadores. Eso sí que es brujería. A ver, que tengo que colocar esto. Prueba que funcione antes de ponerlo. ¿Enciende y apaga? Ah, sí, sí, ya lo encendí antes. Vale, vale. Uy. A ver, a ver. A ver, a ver. Esto ya venía de hace dos programas, ¿eh? Lo de ser bruja. Bueno, lo voy a enganchar malamente. Este es más grande, claramente, ¿no? Tra. No, ese es exactamente igual, yo creo. Ahora veremos porque...
Ahora viene el otro punto que es que debería de centrarlo aquí. Lo malo es que no se va a apreciar la comparación entre la separación Bueno, con no láser pasa verde y nada, con láser hacéis. violeta. No pasa nada, hacéis dos clips y luego lo comparáis No, vosotros. yo te pediría, si eres capaz, que cuando lo tengas apuntando, nos dejes la cámara apuntando a la pared y tú cambies rápidamente este por el rojo. ¿Vale? Pero, ¿dónde está el rojo? El rojo que utilizaste antes. Ah, el cargable, Sí. recargable. Sepárate un poquito el micro, porfa, que a veces nos... Vale. Ahí. Luz, apágate. Que si no, no, no. Esto es más difícil de enfocar por la rendija. Uy. ¿Estáis flipando, gente? Uy, 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 esto es más difícil Vale, este de debería explicar. aparecer más separadas o más juntas. Bueno, primero debería de conseguir enfocarlo. Luego ya veremos. Venga, apúntalo bien. Vale, el que mejor se va a ver va a ser el rojo. ¿Por qué? Porque van a aparecer. El rojo tiene una longitud de onda más grande y lo que hace eso en el Se experimento ve de la doble muy rendija es que mal. aparezcan más separadas. Se ve muy mal. ¿Por qué se ven muy mal? Porque se ve muy mal. Porque están muy juntas, seguramente, ¿o no? Necesitaríamos Uy. más espacio entre las rendijas y la pared. Yo voy a acabar liando la parda aquí. A ver, voy a Ah, hacer un bueno, no, poquillo se ve de... perfectamente. Vale. ¿Lo distinguís bien? Va, Sí, vale, sí, pues se sí. ve mejor en la cámara que lo que se ve en la realidad. Sí. Vale, deja la cámara apuntando ahí y añade el láser rojo, a ver si eres capaz. Sí, O... ya, pero si tengo la cámara en el aire. No, Venga, no, Gisela, muchas gracias por pasarte. deja la cámara en la mesa, apuntando hacia allí. Dejo la cámara en la mesa. Menudo show de cámara. Gael dice más juntas el violeta, sí, más juntas Uy, el uy, uy, violeta. uy, uy. Uy, espérate, pero es que ahora lo voy a tapar. ¿Lo veis? ¿Se Sí, más o ve? menos. De hecho, igual puedo hacer yo algún tipo de zoom, a ver. Espérate, espérate, que tengo que coger el láser y lo voy a tapar. Vale, ahora voy a enfocar con la mano. Exactamente. Bueno, a mano, quiero decir. Vale. Vale, yo acabo de hacer zoom. ¿Estáis listos? No sé Venga, cómo de rápido va a ser esto, ¿no? dale el rojo. Dale, dale. No, Uy. no, no, no. ¿Tienes alguna otra luz encendida? No, pero yo sí lo veo. Ah, nosotros no lo Yo sí lo vemos. veo. A ver, a ver. A ver ese pulso. Para robar panderetas. No lo veis, qué fuerte. No se Tengo ve, que ¿no? acercarme. Yo solo veo una, la central. Yo sí veo más. ¿No será que tengo demasiado zoom? No. A ver, dale. No, No, es no. que los mínimos son muy mínimos. Tengo que acercar la cámara para que lo veáis, pero Claro, no es que tengo puntos. este láser es menos potente. No es como el verde, que es súper potente y se ven todos. Gente, lo siento, no tengo puntos, ya os lo digo yo. Es enorme, ¿vale? Están muchísimo más separadas. Vale, vamos a hacer el experimento con la red de difracción, que solo puedes hacer sobre la mesa, y ahí se va a ver muy bien. ¿Vale? Vale. Madre mía, la cámara. Madre mía, la cámara. Y luego a los crespos se les desencaja por ir de cocina al estudio de Pepelu, ¿eh? A ver. Necesitamos más potencia roja. Sí, necesitamos más potencia roja. Vale, la red de difracción aquí. La red de difracción es como una doble rendija, pero las rendijas están mucho más juntas y son muchas más. Entonces, por una parte hacemos que pase mucha más luz y por otra parte el efecto de difracción, el ángulo de difracción es mucho mayor. Es decir, se van a separar mucho más esos puntos que veíamos tan juntos De hecho, en la pared. sí. De hecho, si enfocamos directamente con la red de difracción a luz blanca, bueno, más o menos lo estáis viendo. Se está dispersando todos los colores del arco iris, ¿vale? Estamos dispersando la luz blanca en todos
todas sus longitudes de onda. Tiene tal capacidad la red de difracción de difractar la luz, de separarla, que se consigue ese efecto también. ¿Vale? Sí, Entonces, eso es. apunta con el láser desde arriba hacia abajo, hacia el papel. Pon la red de difracción bastante cerca porque no necesitas separarla mucho. Y ahí se va a ver, si eres capaz de hacerlo con dos láseres a la vez, se va a ver muy bien la separación. Oh, Igual puedes ¿qué ha pasado? incluso poner el soporte. ¿Qué? No sé, ¿Cuál es ese? espérate. No lo sé, el rojo. Pero no es el rojo bueno. Claro, es que no sé por qué coges ese. Porque no sé dónde dejé el otro. ¿Dónde dejé el otro? Tararitarira. Vale. No es ese que tienes Ah, ahí. es que antes no cogí el rojo nuevo. El rojo bueno, cogí el rojo malo. Ah, O claro, sea, el de pilas. así no se veía. Anda, Bueno, ¿qué? luego probamos. Uy, va, uy, va, uy, va. Me voy a quedar ciega. Ahora sí me voy a quedar Ese es el ciega. verde. Ya. Apunta la cámara un poco más hacia abajo, porque si no. A ver, un segundillo, porfa. Sed pacientes. Cuidado con los ojos, sí, Eso, no, no, no necesito. hiciste nada, acercaste la cámara, pero no la pusiste más hacia abajo. No se ve el papel entero. Ahí. Ahora. Sí, ahora sí. Cuidado con los ojos, es que tal cual. Igual me pongo para arriba. Bueno, ¿qué le das o no le das? Estamos aquí todos expectantes. Uy, 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 uy. No, estás tapando el folio, no se ve nada. Jaja. Bueno, que Ahí, no vais ahí. a ver. Muy bien. Vale. Acércalo más al folio. Acércalo mucho más. Ahí. ¿Vale? Ahí se ve claramente. ¿Está desenfocada la cámara? Ah, no. No, no. ¿Vale? Y ahora, Esta luz. ahora intenta hacerlo con este y con el verde a la vez. No sé si llegáis a distinguir incluso los puntos que hay en los bordes del folio. Sí, pero si lo acercas mucho solo se ven demasiado brillantes y se juntan. Vale, voy a torcerlo. Voy a coger el verde. ¿Dónde está? Lo acabo de coger. Este. Ya. Bueno. A ver cómo te lo digo. La Eh, inutilidad para uti coger utiliza, esto. utiliza las pinzas. ¿Tienes ahí pinzas Es para...? verdad, tengo pinzas, es verdad. Ay. Para morirme aquí de... ¡Hala! Ay. Vale, no pasa nada. Venga. Ocurre lo mismo que con la rendija, ¿no? Nos preguntan. Buah, es que el verde es mucho más potente que el rojo. No Me es más estoy potente, muriendo. la cámara será más sensible al verde seguramente. Bueno, no sé si se aprecia. Voy a separarlo, ¿vale? Voy a separarlo un poquillo. Sí. O voy a utilizar el verde más... No, 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 no. Está así, pero el rojo no lo vemos. Apúntalo bien. Se ve un poco a Ahí, diferente ahí, ahí, distancia. ahí. Déjalo ahí. Vale, se ve, ¿no? Si centramos el verde y el rojo en el mismo punto, el rojo, los siguientes puntos están más separados que los del verde. Si añadimos ahora el violeta, no sé si serías Oye, no. capaz. ¿Cómo? Vale, pues hazlo con el violeta y con el rojo, que es donde más diferencia hay. Al principio del espectro visible y al final del espectro visible. Os acabáis de dar cuenta de que dijiste el rojo y quité la pinza al verde. Ay. Tienes que quitar la pinza al verde para ponerla del violeta. No, o sea, que la quité el rojo y la dejé el verde. Vale, a ver cuál es el morado. Yo sé que esto... Ay, este. Lo que pasa es que este morado es un poco chunguillo. Hola, Alfonso. No, el morado ese está un poquito. No sé si hace falta cambiar la pila. O es simplemente la comparación con el rojo, que el rojo brilla muchísimo más. Ahí que no se ve el morado. Me cachis, voy a coger Uti un uti rojo. utiliza, utiliza el morado grande, el tocho, ¿sabes? El que tienes puesto en la pared. Sí, pero si uso el rojo. No, no. No, 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 eh. Utiliza el morado. Sí, se ve, se vio. A ver, a ver, a ver. Calma, calma, pueblo.
Espérate, que cogí el que no era. El rojo y el morado. Con lo que me costó meterlo. Ese con el rojo, eso se debería ver bastante bien. A ver cómo hago yo esto. A ver, Uy, Dios mío. Estoy sufriendo, gente. Estoy sufriendo un poco. Los está separando demasiado. También es ver, es que es por no sacarlo del. No, sácalo, sácalo. No, voy a intentar. No me estoy apuntando a la cara, ¿vale? No os preocupéis. Va a salir de aquí ciega. Es que esto es muy difícil. No quiero sacarlo. Sácalo. Va a Ay, ser ay, 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 ay. la única manera de que quede bien. Pues ahora lo saco. Más da, no tardas Pues nada. 10 minutos más de programa. No, menos. No te das nada. La granata pérez Afloja, a mi en afloja, afloja, afloja. directo, que eso da para un stream entero. Vamos a ver, gente, si esto fuera fácil, no estaríais aquí viéndonos. Estáis viéndonos por si es salseo. En Ya lo sé yo. el anterior programa de Ay, experimentos. que se engancha. Ay. Sí, llevamos 10 minutos. Sí, llevamos 10 minutos nada más. ¿Sabes qué te digo? Voy a hacer lo que dijo Valarauco. ¿El qué? ¿El qué? Utilizar una goma de pelo. No, eso no va a salir bien. Es que son Ah, ese no. ¿Cómo que no? solo para sujetarlos. Bueno. Claro, así solo tengo. Uy, solo tengo que agarrar uno. Menudo trajín, ya, no, no, no tenéis una idea. A ver, Todo pues entonces. para que veáis cómo. Anda, mira, se te ve en la cámara. En el otro plano. Todo para que veáis cómo. Ay, ay, Esto. ay, ay, ay. Cómo las diferentes longitudes de onda, al pasar por una doble rendija o por una red de difracción en este caso, se separan de manera diferente. Ahí, ahí. Mantén el pulso. Vale, ahí veis, ¿no? Que el rojo se separa muchísimo más que el violeta. Eso es básicamente porque la longitud de onda de la luz roja es mucho mayor que la longitud de onda de la luz violeta. Y de hecho, simplemente a ojos, si medís la distancia, la separación relativa de los rojos y de los violetas, y hacéis el cociente, ya os debería salir automáticamente el cociente entre las longitudes de onda, porque la relación es lineal. Sí, eso es. Me estoy quedando ciego. ¿Vale? Voy O a apagar sea, el así a láser. ojo, paráis ahora, hacéis una captura de pantalla. Ay, se acaba de Espera. colgar, no me digas. Sí, se acaba de colgar. Uy, Hola, hola. hola, Hemos hola, hola. vuelto. Hola, ¿Nos hola, seguís hola. oyendo? Sí. ¿O no? Gente, chat, decidnos algo, porfa, que se nos para. Ya, pero si se nos para, no lo van a saber. ¿Alguien se le laguea? Sí, se nos está lagueando. Hola. Se nos laguea. A mí se me ha lagueado. No, no, es a nosotros. Sí. No, no, a todo el mundo se le está lagueando. Ah, vale, estaba quitando la latencia y tal. Pasan cosas, pero no se ha caído del todo, pero. ¿Nos ¿Volvió? oís, No, no gente? volvió. ¿Nos oís? Hola. ¿Me escuchan? Me sienten. O Pasan sea, cosas, pero pasan mi lentas. OBS me dice que todo va bien. Mi OBS me dice que todo va bien, o sea que no sé si será de No, Twitch. pero nos oís. O sea, es un problema del vídeo. No, no nos responden, por tanto entiendo que no nos oyen. No, Carpe Diem dice, se oye bien, pero el vídeo va mal. Porfa, decidnos. Ah. Para Arauco, los aliens nos están bloqueando la emisión. Os oímos, sí, nos Vale. No, no, oyes. ya se ve bien, ya se ve bien. Ya está, ya está. Sí, no sé, no sé por qué, no sé qué problema hubo ahí. Vale, ya está. Ya está, Vale, esto entonces fue que la cámara no se decía que conectó. hacíais una captura de pantalla, medíais
La distancia relativa entre la separación de dos puntos rojos y la separación de dos puntos violetas. Hacéis el cociente entre esas distancias y os debería salir el cociente entre las longitudes de onda del rojo y del violeta. De manera que si sabéis la luz de la longitud de onda, por ejemplo, del violeta, podríais medir la longitud de onda del rojo. ¿Vale? Alguien lo puede hacer ahora mismo. La longitud de onda del violeta son 405 nanómetros. La del rojo puede variar dependiendo sí. del rojo. Pueden ser pero 630, 650, 680 más o menos. Ahora os digo exacta la que trae el... La que, bueno, ya, pero la de fabricante no tiene por qué ser súper exacta. Ha sido lo más poniendo en tweet de Twitch, seguro. se sigue lagueando. Sí. Nada, pues esto nos dice que tenemos que acabar con el programa, ¿no? Porque, de hecho, además ya enseñamos todo lo que queríamos enseñar. Faltó la prueba de las rendijas múltiples. Simples. No, la simple es la que estaba puesta. Ah, la simple. O sea, nosotros diciendo todo el rato que estábamos viendo un patrón de doble rendija y no, resulta que estábamos viendo el patrón de difracción. Rendija. Pero vamos a ver. Yo siempre dije que era una rendija. A mí no me... Y a mí no me corregiste nada. Yo no te escuché lo de la simple rendija, Yo no estaba escuchando. Estaba intentando que saliera. Nada. Lavear. Me ignoras. Cuando Laura juega con los láseres de vídeo se corta. Deja de hackear Twitch con la luz. Ya está, ya paro. Todo es culpa de los láseres. Sí, no, eso parece. Bueno, pero si nos oís... Quitad el modo de baja latencia. Sí, baja la resolución o algo, no sé. No, sí, es que no es problema mío. Porque yo estoy viendo la tasa de envío y está bien. O sea, debe ser un problema de Twitch. O no sé. Mira, ¿ves? Es que Pandora, qué impresión más mala te lleva siempre de nosotros. Porque llegas en el peor momento. Que se nos oye muy entrecortado. A ver, hola, ahora sí, nos oís sí. mejor. Ahora nos oís mejor. No sé qué está pasando. Vale, ahora, ya volvió. Vale, Laura, pues nada, vamos a ver el patrón de la doble rendija y ya con esto acabamos. Vale, voy a utilizar el láser verde, ¿vale? Porque es el que mejor se veía. Venga. Entonces lo voy a montar. Uy, va. Dale. Lo voy a montar. Hemos sido engañados con la doble rendija. No, yo no engañé a nadie. Yo me puse a hacer cosas y no escuché. No, hemos hecho el patrón. Vale, el patrón que veíais antes, que decía yo que era de la doble rendija. Era el de una única rendija, ¿vale? Entonces el efecto que se ve no es el de interferencia de la luz pasando por dos rendijas, sino el de difracción pasando por una rendija. Que es diferente. Y ahora entiendo perfectamente por qué no se veían el patrón en el láser rojo, porque el patrón de difracción por una única rendija es fundamentalmente una línea en el centro. Efectivamente. ¿Vale? Luego hay mínimos, pero... Los... Pandora. No me dejas hablar. Luego hay mínimos a la derecha y a la izquierda, pero los mínimos a la derecha y a la izquierda tienen muchísima menos intensidad y por eso solo se veían con el láser más potente, que era el verde. Con el láser rojo y el láser violeta no los veíamos. Entonces ahora, a ver si somos capaces de verlo. Luz, porfa. Que sí. A ver si somos capaces de ver la doble rendija, el patrón de la doble rendija con los tres colores. Bueno, al menos con el verde lo vamos a ver. Vale, pongo dos rendijas, tres rendijas, cuatro rendijas, cinco rendijas. Da igual porque se va a ver igual. Dos rendijas. Pon el que quieras. Venga, vamos a poner esto aquí. Bueno, voy a coger la cámara para que veáis otra vez lo que estoy haciendo. Pandora, llegas a hacer clip ahora. Te perdiste unos clips, unos sitios donde había que haber hecho clip y no se hizo. Pero bueno. Bueno, alguien... Solo hicieron. Oye, un clip. Yo me veo con muchísimo lag. Mucho yo lag, también, mucho lag. Yo también, me veo muy retrasada. Llevamos mucho lag. Infinitas rendijas. Bueno. Ay, perdón. A ver. Vamos a enfocar a dos rendijas, ¿vale? Ahí está. Claro.
Vale. Luz fuera. Luz fuera. Luz fuera. Y ahora, gente, vais a ver lo que es. Bueno, ya me lo estáis viendo a mí. La doble rendija. Vamos allá. Se ven muy juntas. Necesitamos o rendijas más cortitas, más juntas, o separar más la pared, porque se ve un patrón muy feo, porque están muy juntas todas las rendijas. Bueno, pero si enfoco a las que tienen, a las que están mínimo, por aquí lo veis. Bueno, sí que se distingue que están separadas, ¿no? Sí, Claro, es que vamos con muchísimo pero retraso. siguen Hay estando mucho muy acumulado. juntas. Vale, yo lo veo, yo lo estoy viendo, y sí, se distingue, pero, o sea, yo lo veo en tiempo real. Vale. Y sí, pero bueno, que siguen estando muy juntas. Estaría mucho mejor un patrón de interferencia más definido. Se ve el cambio con respecto a la otra. Claro, antes estábamos con una única rendija y ahora estamos con dos. Y ahí veis el máximo y luego todo lo demás. Se ven, se ven. Puedes probar a poner 5 y entonces se verá más contraste entre las bandas, pero A nada ver, más. a ver, a ver. Ojo, ojo. Espérate. Que todavía la voy a liar parda. Voy a no apuntarme a la cara y mover el láser. Esto está apuntando a la pared todavía. Se ve con mucho lag, sí, hay muchísimo lag. No sé qué pasa. Ahí. No sé si visteis qué está pasando, no estoy enfocando del todo bien. No sé si visteis más allá del movimiento, voy a acercarme, ¿vale? Va a necesitar una pared móvil, tal cual, Pandora. Uy, Dios, que me engancho. Esto se ve súper sucio. Sí, no son unas bandas bien definidas. No, tenemos un láser demasiado potente que cualquier suciedad ya deja ahí una marca. Sí. Aquí no se ve muy allá. Vale. ¿Queréis que pruebe con otro láser? Uy, va. El rojo debería ser el que mejor se vea, porque es el que A pulso. más longitud de onda tiene, entonces más separadas están las A rendijas. pulso, a pulso vamos. ¿A A pulso? pulso. Sí, qué remedio. Igual puedes O utilizar la lo pinza. engancho. Puedes utilizar la pinza. Pones las dos pinzas, Ah, una. claro. Ah, sí, ¿dónde está? Aquí. Pero eso es lo que digo. Pones las dos. Está. Las dos, las dos. Uno ahí y la otra la pones más para equilibrarlo. ¿No? ¿No? ¿Sabes lo que te digo? No, ¿de este lado No, o no, de no, este lado? de ese lado, pero más hacia ahí, para equilibrarlo y así lo puedes apoyar. ¿Sabes? Sobre las cuatro patas. Ponle el polarizador, a ver, calma. Uy, el polarizador. Sí, bueno, esto no se sujeta. Sí, bueno, pues Que no, que no. equilibrar un poco, hombre. Que no, que no, que no. O sea, y aparte no llega a... No Pero llega eso ahí lo donde puede, tengo yo. pero lo puedes Que da bajar. igual, que lo Puedes haga a bajar las mano. Que rendijas. lo haga a mano. Ya Vale, pues está. nada. He dicho. No sé cuánto se distingue en la cámara y vamos a tardar un montón en saberlo. No, yo te lo digo, se distingue, pero bueno. A ver, voy a volver a hacer zoom. Pero la estás apuntando muy abajo, ¿eh? Ahí. Besos, me voy a mi última reunión de hoy. Vale, mucho ánimo, Pandora. Ánimo. Nos vemos el sábado. Bueno, ahí Nos se vemos ve. el sábado. Te vemos el sábado. Ahí lo veis. Sí. Sí, se ve, se ve. Se ve muchísimo mejor. Claro, aquí ahí están los dos.
Está el patrón de difracción, pero también la interferencia. Están convolucionados. Hay un máximo principal que tiene como siete mínimos Diferentes de interferencia. de interferencias, siete nodos que se llama. Nos vemos el sábado, efectivamente. Eso es código Morse, dice Arauco. Si me muevo dos rendijas. Ah, ahora se ven puntitos. Está mucho más difractado, o sea, hay mucha más variedad. No sé si sois capaces de verlo. No Voy a sé, enfocar. con la cámara no se distingue, no se distingue nada A bien. ver, un segundillo. Voy a acercar un poco más la cámara y enfocarlo un poquillo más centrada. Bueno, no, yo lo distingo. O sea, aquí Sí, básicamente pero son todo rayas y cuando aumento a tres rendijas hay rayas y puntos. Y luego ya pasa lo mismo que pasaba. nosotros lo vemos igual, más o menos. Vale, No se pues ya está. distingue. Pues así se queda. Os fiáis de mí, gente. Os fiáis de mí. Pues ya está, esto era todo lo que os teníamos que enseñar. ¿Os parecerá poco? Llevamos aquí casi 2 horas ya de programa. Vuelve a la cámara Ya original. está, ya está. Ah, vale. Es que como veo con retraso. Sí. Pues nada, gente, ya se acabó el programa de experimentos de óptica. Ya hicimos experimentos de radiatividad, experimentos de magnetismo y hoy experimentos de óptica. Así que Ay, qué nada, increíble. si... Oh, pero pensé que me estaba viendo por la cámara de ordenador. A ver, a ver, a ver. Y yo cerrando la cámara. Queremos ver el morado. El No, morado se ya distingue se bastante acabó. peor. Se ve peor, sí. Pues nada, gente, este último programa de experimentos ha sido el último programa en forma del bosón. Si os gustaron estos últimos experimentos, pues en el futuro podemos hacer algo también así de experimentos caseros. Me gustaron más Sí. los experimentos de magnetismo, esos estuvieron muy chulos, la verdad. A mi mano no tanto. ¿Os parece si desvelo entonces lo que habíamos hablado en el anterior programa? Los Sí, experimentos lo del anterior último que programa. quedaba. Eso es. Vale, entonces no sé si os acordáis, pero en el último programa, lo tengo aquí, lo voy a enseñar. Estuvimos haciendo experimentos de radiación, utilizando este Geiger de aquí. Y lo que hicimos fue medir el fondo, medimos una muestra de potasio, bueno, teníamos sal, ¿vale? Sal común de cocina, sal de cocinar, que contiene potasio. Y el potasio, parte del potasio es potasio 40, que es radiactivo. Y entonces estamos midiendo la radiación del potasio 40, de la sal de cocina, con este aparatito de aquí. Y también medimos, por supuesto, la radiación de nuestro elemento favorito, que es el uranio. Entonces teníamos piedritas que contenían uranio, uranio 238, que también es radiactivo, y medíamos un montón de cuentas, ¿vale? Entonces medimos básicamente el fondo, que donde se incluyen, pues, por ejemplo, rayos cósmicos o gases que emiten radiación. Teníamos el potasio, que lo sacábamos de la sal de cocina, y teníamos uranio. Medimos esas tres cosas. Y una de las cosas que salió en el anterior programa es, vale, los plátanos tienen potasio. ¿Conseguiremos detectar el potasio de los plátanos con un Geiger, con esto de aquí? Y entonces el experimento era que iba a hacer una toma de fondo muy larga, de un día, por ejemplo, y una toma de plátano machacado, básicamente iba a extender plátano machacado en una bolsita de plástico por este Geiger y ver si había alguna diferencia entre medir fondo y medir plátano. Vale, bueno, pues hice ese experimento. Y pasó lo que se había hablado, yo creo que alguien lo había comentado por el chat, que es que el plátano machacao es esencialmente agua. Y Sí. como antes, y como os dijimos en ese programa, la radiación que pueda emitir el plátano es una radiación
que se puede parar con agua, de lo débil que es. Prácticamente. Por tanto, ¿qué salió? Sí, pues nada, Mira, lo que dice Balarauco. Sí. lo que salió es que no conseguimos detectar nada, básicamente, ¿vale? Hice el experimento y creo que detectamos un número de cuentas de fondo de 0,28 cuentas por segundo. Y cuando lo hice con el plátano, también lo dejé un montón de tiempo, al final tenía una estadística de bastantes cuentas, conseguía detectar del orden de 0,27 cuentas por segundo, es decir, incluso menos, incluso conseguíamos apantallar alguna cuenta de fondo, supongo. Tampoco hice muchas pruebas para ver que ese 0,28 o ese 0,27 se debiera a algún otro factor. No creo que sea estadístico, porque tenía estadística suficiente como para determinar, como para que el error estadístico en esa medida, en 0,28 o en 0,27, fuera muy, muy pequeño. Un F bien merecido en el chat. Así que no hemos conseguido detectar el potasio del Mira. plátano. El potasio 40. Sí. Igual eran plátanos bajo en En bajo un potasio. potasio. En potasio. El potasio, el potasio. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y dice Balarauco de cuántas sigmas tenías en cada medida. Hombre, estuviste tomando datos de fondo todo un día, ¿no? Más o Lo que decías menos. antes. De fondo eran 23 horas y de plátano pues 22, 23, algo así. Luego hice una toma de sal, o sea, con la sal encima de no sé si 10 horas o algo así, y el archivo pesaba muchísimo más que el de fondo, o sea que muchas cuentas hay de detección de potasio radiactivo. Dice Juan José, si se hubiese deshidratado Mira, en el nuevo si se hubiese deshidratado. Si se hubiese deshidratado y o se hubiese tratado de purificar un poquito el contenido de potasio del plátano, probablemente sí que hubiéramos detectado cosas. Pero pues la asco. propia carne del potasio, es decir, del plátano, avantalla un montón. Así que. Y la concentración de potasio no es tan grande. Es mucho más grande en la sal que teníamos, que era sal rica en potasio, que era prácticamente todo cloruro sódico y cloruro potásico. Escorpín, la prueba que hice es de hacerlo con plátanos enteros, la hicimos. Y como no fue muy bien, por No. eso. Con plátanos Por eso. enteros sí que hay ahí, no podemos evitar el apantallamiento por la cáscara y por todo. Claro. Pero vamos, le puedes echar una ojeada al programa si quieres, porque ya está en YouTube, a diferencia de lo que hacen los crespos. Ejem, ejem. Nosotros sí lo subimos. Exactamente, y este programa estará en YouTube en unos días también. Sí. Y pues nada, gente, que ya está. Hasta aquí el final del capítulo de hoy. La semana que viene tenemos el último y definitivo programa de la temporada, donde haremos una recapitulación de todo lo que hemos hecho esta temporada y comentaremos con vosotros lo que os ha parecido y demás. Y vamos a darle ya el fin que se merece al bosón. Pero es el fin del bosón de momento. No sabemos hasta cuándo, pero no el nuestro porque los Este sábados nos estaréis sábado. viendo. Este sábado, vaya programa que tenemos este sábado. Mira, os voy a hacer un adelanto. Aunque ya lo seguro que ya lo sabéis, pero os voy a hacer un adelanto. Porque Que es. ¿quién participa este sábado? Mira, 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 mira. Lo pongo aquí. Vale, ahora lo están viendo. Ta, ta, ta. Este es el cartel del programa Tenemos del sábado. a Papi Santaolalla contra nuestra diosa y reina Nevesu. Así que os esperamos a todos en el chat ahí a tope, Sí. animando. Que por cierto, con Santa Olalla, con Santa Olalla va Vigo Existe, que creo que está en el chat. Y con Nevesu va Pandora, que estaba en el chat hasta hace nada, que se acaba de Sí, ir. se acaba de ir, pero vamos, que Así que estos sabéis. son ventajas de nuestros suscriptores, que los que se suscriben aquí y nos apoyan, luego pues pueden entrar a participar en programas como este. Y nada, la verdad es que, bueno, si alguien del chat no se vio los otros dos capítulos del Escenio Teams, vamos, una joyita de episodios. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y aprendimos cosas.
Y bueno, sobre todo, pues eso. Por ejemplo, aprendimos que los quarks están hechos de colibrís, por si no sabíais. Exactamente. Nada, ciencia y juegos, todo en uno, muy chulo. Y os esperamos, como siempre, esto será a las 9. No hay ningún otro programa antes, así que, pues eso. Sí, nos vemos el sábado a las 9 en el Senio Teams. ¿Vale? Y la semana que viene, pues no sé si habrá crespos o no habrá crespos, pero si no, el jueves os vemos a las 8 para despedir el bosón de Twitch. Y Exactamente. pues nada, gente, muchísimas gracias por vernos, de verdad. Me alegro mucho de que os haya gustado. Y no veo a nadie en directo. No veo a nadie en directo, así que no sé si podemos hacerle raid a alguien. Sí, no sé, chat, decidnos a alguien que esté hablando de ciencia o algo así para hacer chat. Yo que conozca no veo a nadie. Yo tampoco. Muchas gracias a vosotros por vernos, como siempre, por estar ahí a tope, por suscribiros y por todo el amor que nos Sí. dais. Muchas gracias, que hoy tuvimos un montón de resuscripciones, muchos primes. Sí, nada, si no hay nadie, yo optaría por cerrar el chiringuito y ya está. Cerramos todo. Sí. Muy bien, vale, pues. A ver, espera. Voy a ver por mirar algún canal. Importante, si se os ocurre hacer experimentos como los que acabáis de ver con láseres, tened cuidado, ¿eh? Nada, Están todos cenando aquí. sí, Nada, cerramos, nada, no hay nadie. cerramos. Bueno, gente, Cerramos, nos venga, vemos el gente. sábado. Muchísimas gracias, como siempre, por vernos.